El estándar de comunicación de peligros de EMSHA requiere que haga un inventario de las sustancias químicas de su mina y que decida cuáles son peligrosas. Si un material es peligroso, se debe incluir en su programa HazCal. Esto quiere decir que se debe asegurar de que esté etiquetado. También debe guardar una copia de su hoja de datos de seguridad en materiales a la que se le dice MSDS. Y además debe entrenar a sus mineros sobre los peligros químicos y cómo protegerse de ellos. Preparamos este video para ayudarle a aprender cómo hacer un inventario de químicos en su mina y cómo decidir cuáles son peligrosos. No debe tenerle miedo a las sustancias químicas. Diariamente millones de personas trabajan con ellas sin peligro, pero también se pone en juego su salud y debe tener cuidado. Eso quiere decir que debe entender los peligros de las químicas y saber cómo protegerse. Los operadores de minas tienen la responsabilidad de ofrecerle un lugar de trabajo seguro y saludable. Pero usted también es responsable. Puede haber excepciones en cualquier lugar de trabajo industrial. El equipo se desgasta, aparecen fugas, la maquinaria puede chocar contra contenedores. Cuando suceden emergencias o cuando la exposición a un químico le pueda lesionar, necesita protegerse. Para eso sirve el estándar de comunicación de peligros o ASCOM. Ahora, ¿qué es ASCOM y cómo funciona? Si sus operaciones son como la mayoría de las minas, cumplir con esta disposición no es algo complicado. Tiene que hacer un inventario de las sustancias químicas que hay en su mina y determinar cuáles son peligrosas. Mantener una lista de los químicos peligrosos. Establecer un programa escrito de HazCom. Tenemos ejemplos que puede usar. Preparar una etiqueta y una MSDS para su producto. Asegurar de que los contenedores con materiales peligrosos estén marcados. Mantener un archivo o libro de las MSDS para los químicos en su mina. Entrenar a sus mineros en el programa HazCom y los químicos peligrosos a los que se pudieran exponer. Permitir que los mineros lean la información HazCom y darles una copia si la piden. La determinación de peligros es su inventario de químicos. Debe analizar todos los químicos en su mina y decidir cuáles presentan un riesgo, físico o a la salud. Algunos químicos son peligros físicos, mientras que otros lo son para la salud. Otros más pueden ser ambos y los demás inofensivos. Hay químicos exentos de HazCom porque ya están regulados por otras agencias federales. HazCom tiene toda una sección de exenciones de esta regla. Así que antes de hacer el inventario de sus químicos, debe saber cuáles debe excluir. Si compra un producto común y corriente, no tiene que incluirlo en el programa HazCom de su mina si lo usa como lo indica el fabricante y no se expone al minero durante más tiempo o con más frecuencia que lo haría cualquier consumidor. Este es un ejemplo de lo que queremos decir. Usted compra un limpiador con amoníaco para que los conductores limpien los parabrisas. Los conductores los limpian 2 o 3 veces por turno. ¿Debe incluir el amoníaco en su programa HazCom? La respuesta es no. Sus conductores lo están usando como lo haría cualquier consumidor. Supongamos que compra el mismo limpiador con amoníaco para lo use la persona que hace la limpieza, quien lo usaría en superficies, espejos, ventanas, azulejos y otras partes de su molino todo el día. ¿Debe incluirlo en su programa HazCom? Sí. El limpiador se está usando como lo indica el fabricante,
pero esta persona está expuesta al amoníaco durante más tiempo de lo que lo haría un consumidor normal. En todas las minas hay productos manufacturados como tubería de plástico, bandas transportadoras, acero de reparación y llantas. En lo que se refiere a HAZCOM, dichos productos son artículos. Aunque contengan materiales peligrosos, esos artículos están exentos, pero deben cumplir dos condiciones. No deben liberar más que cantidades insignificantes de químicos peligrosos y no deben presentar un peligro físico o a la salud de los mineros expuestos. Esta tubería galvanizada es perfectamente segura bajo uso normal en la mina. No presenta peligro y como artículo es exenta de HAZCOM. A veces soldan los mineros tubería galvanizada. Ocurre en muchos lugares. Entre otros problemas, tubería galvanizada está forrada con varios químicos peligrosos, incluyendo plomo. Cuando usted la solda, significantes cantidades de plomo en forma de humo son creadas. También otros peligros a la salud son creados. La tubería, entonces, ya no está exenta. No necesita incluir artículos personales como alimentos, tabaco, medicinas o cosméticos en su programa de determinación de riesgos o de HAZCOM. Están exentos si están envasados o etiquetados para el consumo o uso personal del minero. Por ejemplo, supongamos que compró varios galones de un gel limpiador para las manos en una refaccionaría para usarlos en el taller de servicio. La etiqueta dice que irrita los ojos y no contiene solventes fuertes. La tienda no le dio una MSDS, pero usted visita el sitio web del producto y obtiene. La MSDS dice que el producto contiene los siguientes ingredientes peligrosos: aceite mineral, hidróxido de sodio y etanolamina. El producto es seguro y no representa ningún riesgo inmediato o a largo plazo. Si se ingiere, se podría requerir atención médica y los estándares de OSHA y SARA Título 3 no se aplican a este producto cosmético. ¿Necesita incluir este jabón en su programa HAZCOM? La respuesta es no. La FDA ha clasificado a los jabones como cosméticos y estos están exentos en las designaciones de HAZCOM. Asimismo, puede confiar en la MSDS del fabricante cuando dice que los estándares de OSHA no se aplican y puede inferir que tampoco se aplican a HAZCOM. HAZCOM fue diseñado para que fuera totalmente compatible con los requisitos del estándar de comunicación de peligros de OSHA. Si en su mina está usando un producto químico que no está incluido en las exenciones de HAZCOM, ¿cómo puede saber si es peligroso? Primero debe leer la etiqueta y la MSDS del producto. Ambas son su fuente de información más confiable sobre el peligro que representa ese químico. Pero aparte de la etiqueta y la MSDS, debe hacerse las preguntas siguientes. ¿Puede lesionar a alguien? ¿Y se puede exponer un minero al peligro en condiciones normales de uso en una emergencia previsible? Si la respuesta a ambas preguntas es sí, considere que el químico es peligroso bajo HAZCOM. La regla básica a seguir es considerarlo un químico peligroso si su etiqueta o MSDS dice que lo es. ¿Qué quiere decir exposición previsible? Si es imposible que un minero corra el peligro de exponerse a un químico o el riesgo de exposición es tan pequeño que no es previsible, no se debe incluir ese químico en su programa HAZCOM.
Digamos que sus conductores no ayudan con las reparaciones de los camiones. Solamente los mecánicos realizan este trabajo. Esto quiere decir que sus conductores no se exponen al solvente que se utiliza en el taller para retirar el material de las juntas o empaquetaduras de los vehículos. Para sus conductores, la exposición al solvente no es previsible, pero sí lo es para los mecánicos. Usted debe incluir el solvente en su programa HAZCOM, pero solo necesita entrenar a los mecánicos, no a los conductores, sobre los peligros del solvente. Bueno, estas son las ideas básicas de la determinación de peligros. Veamos algunos químicos que con frecuencia se encuentran en las minas y hagamos una determinación de sus peligros. El diésel es el químico más común en todas las minas. Usted tiene tres piezas de equipo en su mina que funcionan con diésel número 2, Petrol Off-Road. La MSDS de Petrol dice que el producto es un combustible, según los estándares del Departamento de Transporte. La MSDS dice que la exposición repetida y a largo plazo a escape de diésel completo en animales de laboratorio resultó en un aumento de la cantidad de casos de cáncer de pulmón. La MSDS también dice que la Asociación Nacional de Protección contra Incendios indica que no es un peligro a la salud. Tiene una persona que está asignada a cargar de combustible el equipo. Los operadores de las máquinas no ayudan. ¿Es este un químico peligroso bajo estas condiciones? Sí, el diésel es combustible y tanto el personal de mantenimiento como los operadores de la máquina corren el riesgo de sufrir quemaduras y deben saber sobre el peligro. Inhalar los vapores calientes pueden causar efectos agudos a la salud, por ejemplo, si se derrama sobre el motor. Los vapores del escape contienen gases tóxicos y también pueden ser carcinogénicos. ¿Y el aceite para autos? La etiqueta dice que no se conoce ningún peligro. La MSDS dice que estudios con animales mostraron que el aceite usado puede causar cáncer. ¿El aceite para motor es un químico peligroso? Cuando se pone aceite en el motor, no es un químico peligroso, pero el aceite usado es un peligro y tiene que informar a los empleados que cambian el aceite de su equipo que existe el peligro de que cause cáncer. ¿Y el producto de la mina? ¿Es un químico peligroso? Todos los productos de las minas son químicos. Muchos productos mineros, aunque no todos, son peligrosos, porque contienen sílice, un químico peligroso. Otros componentes también pueden convertir un producto en algo dañino. Si lo que se produce en su mina es peligroso, debe incluirlo en su programa HAZCOM y debe hacer una MSDS y una etiqueta para entregarla a sus clientes. Lo más seguro es que ya sepa cómo se debe clasificar su producto. Si no lo sabe, deberá revisar la evidencia científica disponible para determinar sus peligros. HAZCOM es una norma de información y entrenamiento. Requiere que usted conozca los químicos de su mina y que les diga a los mineros los riesgos que se asocian con ellos. Los métodos que usará para controlar la exposición y las medidas de seguridad que tomará. El inventario de los químicos de la mina es un paso importante para catalogar los peligros de la mina e informar a sus trabajadores sobre estos.